En Profeco, promovemos tu derecho a una alimentación saludable y lo impulsamos de la mano del sector salud. Esto solo es posible con información adecuada sobre los alimentos y bebidas que consumes. Si conoces los diferentes nutrimentos que contienen los productos, tomarás mejores decisiones de compra en beneficio de tu salud y la de los tuyos. ¿Sabes qué es el nuevo etiquetado frontal? ¿Para qué sirve y cómo debes leerlo para alimentarte mejor? A continuación te decimos lo que debes de saber sobre el nuevo etiquetado que por ley debe aparecer en los alimentos y bebidas no alcohólicas a partir del 30 de junio de este año. Establece la obligación de incluir la información nutrimental en el etiquetado frontal. Muestra el contenido energético del total del envase y la porción. El porcentaje que representa el contenido calórico en una ingesta diaria. Esta etiqueta es acompañada de gráficas que indican el porcentaje de grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, sodio, energía. Estos porcentajes representan el contenido total del empaque, pero si se trata de un envase familiar, el etiquetado debe mostrar el icono que informe sobre el aporte energético por porción y la cantidad de porciones que contiene el envase. Te permite identificar la cantidad de azúcar y el porcentaje que representa en tu dieta diaria. Es obligatorio y debe aparecer en todos los alimentos y bebidas no alcohólicas. Se apega a las mejores prácticas internacionales de salud. Así que la próxima vez que compres algún alimento empacado o envasado, no olvides leer la etiqueta de información nutrimental. Si quieres saber más sobre el nuevo etiquetado, consulta la Revista del Consumidor de Agosto en línea o llama a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Y si los alimentos y productos envasados no cumplen con las nuevas normas, denúncialos con nosotros a través del teléfono del consumidor o de nuestras redes sociales. ¿Qué dices? ¿Nos ayudas a promover una alimentación saludable? Profeco 2015.